En este país no hay justicia, no hay justicia. Me matan a mi hijo, un joven en estado de embriaguez, exceso de velocidad, y dos jueces no le encuentran causa por la muerte de mi hijo. Yo espero que sí, que en la próxima vista se halle causa, porque la verdad que es duro. ¿Cuál fue la resolución de la jueza? Determinó no causa en una vista preliminar en alzada. ¿Por qué no causa? O sea, que ella no dio ninguna explicación, simplemente esa parte de su facultad de a base de la prueba desfilada determinar no causa. ¿El delito por el cual se le encontró no causa fue por negligencia? Por la muerte por negligencia. Se encontró causa por conducir en estado de embriaguez. Sin embargo, todavía el imputado está, o sea, tiene pendiente un caso. Un procedimiento que está para el 17 de enero en Aguada, en el Tribunal de Aguada. ¿De qué estamos hablando? De conducir en estado de embriaguez. En este caso, ¿cómo se siente? ¿Verdad? ¿Liberado? Contento que la verdad salió. ¿Alguna expresión que quieras manifestarle a la familia de Luciso? Yo le puedo usted decir. Como padre. Sí. Yo de verdad que me siento muy triste por ello, porque el policía que impacta al individuo, que lamentablemente tampoco el policía tiene culpa de que el individuo se le haya tirado encima, ¿ves? La culpa del policía es tratar de echarle el accidente a una tercera persona. Y ellos en todo momento manipularon esa escena. Hablaron que quisieron quedar bien con la familia mintiéndole, y nosotros estábamos seguros de la prueba que había, y la prueba no culpaba. Usted viene por una carretera oscura y hay un objeto fijo sin luces, usted le va a dar cualquiera, no solamente el hijo mío.